Hello everyone. Good evening. So we are coming back from the break. I hope all of you had an amazing time in this short vacation we had. It was a week to rest and kind of to study as well. So yeah, it's great to see you all back. And um, well, I hope you're doing amazing. And we're going to continue with the process. We're not. We don't really have like a lot of time left to work. Básicamente, ya estamos. A una semana, poco más, ¿verdad?, de, de culminar con este módulo. Así que, bueno, felicidades a aquellos que ya lograron terminar. Según entiendo, el, el sistema o el problemita que estaba sucediendo con lo de los diplomas ya está a punto de ser solventado. Se supone que para la mayoría ya debería estar bien, pero en caso que alguno de ustedes tenga todavía problemas con obtener su diploma, si ya terminaron, ¿verdad?, todo el trabajo del curso. Eh, se recomienda que nos dejen saber para poder trabajar en sus casos específicos porque igual todavía hoy temprano se reportaban algunos problemas con algunos estudiantes que todavía no podían obtener su diploma. Pero bueno, es genial tenerlos de regreso a todos los que ya eh, están conectados. Esperemos que vengan los demás también, ¿verdad?, acercándose a la, a la clase. Eh, Pero bueno, mientras tanto, mientras esperamos, I would like to know a little bit about your time off classes, your time off uh, studying. How were you guys during this vacation? How was, how was the vacation, Aaron? Yeah, José. Oh, sí, por cierto, este, comentarles también las disculpas del caso si en algún momento se, me llego a escuchar así como trabado. Espero que no vaya a ser así, porque he estado experimentando problemas con el Internet durante todo el día. Así que, ajá, espero que eso no vaya a ser una, una molestia, ¿verdad? Porque estuve tratando de arreglarlo ahorita, eh, llamé a la compañía, pero ya sabemos que aquí no es inmediata la solución. Así que, ajá, esperemos que eso no vaya a afectar. Si en algún momento eh, notan ustedes que me desconecto o escuchan que me trabo o algo así, eh, no serán ustedes, no será su problema, no son ustedes, soy yo. Entonces, ajá, espero que, que puedan entender el por qué los dejo, ¿verdad? No es por es por su bien, no por el, no por el mío necesariamente. Pero bueno, José, te preguntaba, ¿cómo fue la vacación? the vacation? Uh, good in my good. House. You didn't go I, anywhere no no okay so you were taking care because of covid or just because you didn't want to go out yeah second. okay just for some protection that's fine i mean basically for me it was the same you know i was kind of here just laying down um watching some marvel series and yeah <laughs> yeah just, yeah just getting some work done but I yeah the, this is squad. I watched Suicide Squad. Oh, Suicide Squad, the new one? Yeah. Yes, yes. Is it good? Yeah, yeah, very good. It's better. Okay. So I saw this review on YouTube. I almost always have this practice or mispractice to some extent that I watch reviews before I go watching movies. I don't know why I do that, but I always do it. Even with the movies, I don't want to spoil. And I saw that I saw that um, people had some amazing reviews about Suicide Squad, so maybe I'll be going one of these days to watch that movie because yeah, they yeah. say it's good. Okay, great, amazing. Um, what about Lucia Guillén? How was your vacation, Lucia? Did you cook anything? Did you go out? Did you? Oh, se fue. Oh no, there she is. Did you explore the country? Hi. Hello. Hi, hi, hi. Welcome back. Hi, hi. Uh, on vacation, I want to fix the cars. Okay. On Monday, it was a, um, I visit my parents. Oh, great. And uh -huh, I cook in my home, <laughs> cooking in my house with my family and, and Tuesday uh -huh. eh, visit the Fureza. Oh, that's an amazing park. You become me ex. Uh -huh. uh, la toxica. Ay, <laughs> <laughs> uh -huh. <laughs> Okay, Fureza. That, it's, a, it's a great park. It's great. Okay, so that's amazing. <laughs> Did you like Fureza? Most. More or less, uh, como, more uh -huh. or less, uh -huh. so so, son formas uh -huh. que podemos. Ajá, uh -huh. uh, I think eh, with my rain. Ajá. Uh -huh. eh, llovió ese día mucho. Oh, el jueves, es cierto, el jueves estuvo lloviendo por acá también. Ah, OK. sad. Bueno, se perdió la diversión uh -huh. por la lluvia. Uh -huh. Pero igual la, la comida yes. es rica también ahí en Fureza. Uh -huh. Sí. Yeah. pero bueno uh, amazing sí buen buen lugar de hecho para visitar aunque Ajá, siempre igual tienen animalitos encerrados pero bueno uh, Erika, how was your uh, break did you think about your ex <laughs> no um, hello hi no hice nada <laughs> really so just staying home mm, I stay home and I visit I visit my parents. Did you have any homework? No. No? Okay. Um, that's great. Only from corporativo. Yeah, <laughs> <laughs> yeah I imagine. No, but that's great. I remember you told us before the break that you were going to visit your parents. So it's amazing that you did. Uh, let's see, uh, Luis Carlos. I noticed you got a haircut. So was this part of uh, an activity during the break, or, or tell us about your break, Luis Carlos? How estuvieron mis vacation? Yeah, and I noticed you had you got a haircut, didn't you? Uh, uh, no entiendo. Me puedes decir? Oh, haircut. te cortaste el pelo? Ah, sí. De hecho, era una de las cosas que iba a decir. Ah, okay. Bueno. <laughs> my vacation uh i changed my look uh, mm -hmm. i visit my my grandparents and um um watch watch movies in my house with, with my my brother watch uh -huh. uh, space jam the the oh, the one State with Con, uh, the yeah, with the brown James. Great. What was your favorite movie from all the ones you watched? What was your favorite? Este Fast and Furious Five, Fast and Furious. Oh, five. Okay, yeah, because the number 10, I think it is, or nine. It's me gusta, me gusta, nine. Me gusta la cinco porque aparecen todos. Ah, okay. Yeah, uh, that's a yeah, that's great. Todas, Was that the one in Brazil? Sí, ¿verdad? Creo que esa es la de Brasil. Sí. Ajá, Brasil. Pues ahí salen todos y todos hacen de todo. Sí, saben que hay una cosa que me sorprende: la escena de la, de la caja cuando la van arrastrando en la calle, que la, firma, la filmaron de forma práctica. O sea, esa la hicieron, no es CGI, sino que de verdad arrastraron eso con dos carros. Busquen en YouTube si no creen y ahí van a ver que hay, hay, están las escenas, ¿verdad? De cuando quebraban todo y hasta hablan de los precios que tuvieron que pagar por todo lo que destruyeron en Brasil. Y ajá, la producción tuvo que cubrir un montón de cosas. Se nota. Sí, es, es práctico eso, no es CGI, o sea, no es la no es computadora, sino que fue más o menos real, o sea, obviamente algunas escenas, ¿verdad? Le agregaron para el, para el dramatismo, pero sí, es bastante práctico. Ok, great. Muy bien, eh, ya tenemos alguna idea, eh, lo que hicieron, la mayoría, creo que la mayoría se quedó en casa. ¿Alguien que quiera contarnos acerca de algún viaje que hizo? ¿O todos se quedaron solo en casa? No les creo que todos se quedaron solamente en casa cocinando y viendo tele y extrañando no les creo bueno qué toca que vas a dar Melisa you go first okay hello hi eh, on my vacation I went to to lakes to eh, lakes y eh, Lakes. pango y Cuatpeque uh-huh i uh, ate a lot <laughs> okay uh, i shared with my my friends uh, and my uh, family that's amazing yeah i mean you know when we have free time basically mm -hmm. that's what we're supposed to do share with friends family actually um, me mm -hmm. and my girlfriend's family we had a visit from a guy from San Salvador, and yeah, we basically went out with him one day and uh, spent time eating pupusas and just hanging out, you know, around here. So yeah, it's understandable. I mean, it's basically to spend time with the family. Okay. Yeah, great. Um, yes. <laughs> what was your favorite lake, though? ¿Cuál te gusta más, Cuatepeque o Ilopango? Eh, pues, ya tenía muchos años de no ir al Ilopango y está bien bonito. Ah. O Está sea, bien bonito. Pero el más bonito es Cuatepeque, ¿verdad? Que es por más grande, más extenso. Ok, hay Pero, ya no de verdad, Muy yo eh, que estaba pequeña y hasta ahora ya cambió bastante. Está bien bonito, renovado, limpio, lancha, todo. pasa para bañarse, el agua va bien calientita. Ok, genial. Le pusieron heater quizás. Está más seguro, oh, sí. Se sí, está Así más que, seguro, yo sí. Yo ese, ese nunca he ido al de Cotepec, he ido varias veces, ya como cuatro o cinco veces, pero ahí nunca he ido, a lo pongo. Pero. Yo por eso no, no iba y lo pongo. Me daba miedito. Ajá, okay. pero no, está mucho mejor pero, la comida bueno, también, ver, hay de también. todo. Great. Pues al rato entonces voy a ir primero Dios. Sí. Muy bien. Sale barato. Ah, bueno, y más que está más cerca incluso, o sea, no, tenemos, no tendría yo, bueno, que de aquí de oriente no tendría que ir hasta el otro lado del país para poder ir. Así es. Uh -huh. Ok, bueno, esta vez, welcome to the topic. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la pop culture. Sí, al principio les iba a preguntar un poco más acerca de eso, pero ya hablamos bastante acerca de las vacaciones, así que vamos a saltar un poquito de una vez en el topic porque tengo igual un par de preguntas. Eh, Que si no tienen ustedes, solo me dicen teacher I don't like pop. Ustedes tienen esa esa facilidad esta noche, sí. Pero si no, eh, pues me dan su opción, verdad. So here we have it's yes no questions and with wh questions and of course with do. That's what we're gonna do. Yes no and wh questions with do. sí, o sea, son básicamente esas que tienen una respuesta un poco más corta que las que por lo general las, las wh, aunque conste las que tengo aquí al principio, no son de respuesta corta. eso sí, debo aclararlo. okay, just let me see if i will be able, yeah, i will be able to change that. okay, uh, so the first question is, who is your favorite pop singer? who is your favorite pop singer? and i would like to do this in, um, You know, in a manner that I don't have to be calling names, así que hagámoslo de manera voluntaria, sin necesidad de estar llamándolos. Así que, si quieren compartir, yeah, there we go. So, Luis Carlos, tell me, who's your favorite pop singer? Mm, my favorite pop singer is, creo que de pop, ¿verdad? Este Justin Bieber. Justin Bieber, yeah, Bieber es pop, yes, ¿verdad? absolutely. Yeah, he is pop. Yeah, Soy so super fan. Ah, uh, ya he también en los últimos años, en los últimos, sí, años, uy. Increíble. Stay, for example, the newest song, amazing. Sí, cuando estaba cuando estaba más pequeño era tan fan que él usaba de unos zapatos Supra. que ahorreas para para comprar. Ah, los Supra. Él usaba unos que hasta ahorré para comprarlos. Dude. Okay. I, I, you know, before, antes, hace años yo no era fan de Justin. En los últimos años es que a mí me ha gustado bastante la música que está sacando ahora. No sé. Es como que wow.

Lady Gaga, another great pop yeah. artist. So, yeah, Lady it, Gaga is amazing. Fantastic. I see Mayra is celebrating. Yes. I think Mayra likes uh, Lady Gaga as well. So, why? Yo tengo mi favorita. Uh huh. Who's your favorite? Uh, my favorite pop singer is uh, Billie Eilish. Billie Eilish. Okay, amazing. Yeah. Have you heard the new album by Billie Eilish? Uh -oh. Escucho ya el nuevo album de, la, de Billie. Eh, la más reciente que, que me ha pegado de ella se llama No sé, no sé pronunciar eh, Everything I Wanted. Everything I wanted. Se dice. Yeah. Everything I wanted. No sé si ya escuchó Happier Than Ever. Esa es la más nueva. Ahorita hace como tres días creo que salió Happier Than Ever. Está Uy, de peligro. Esa canción está hermosa. Tiene una mezcla así no. bien tipo Bohemian Rhapsody. Okay, uh, fuera de, del micrófono porque si no nos ponen el strike ahí de YouTube. <laughs> okay, Verónica, tell me Verónica. My favorite pop singer is, is La Oreja de Van Gogh. La Oreja de Van Gogh. Okay, so that's uh, Spanish pop, so great. Uh, why La Oreja de Van Gogh? ¿Por qué, ¿Por qué te gustan ellos? Mm, pues la verdad que me gustan porque cuando yo estaba pequeña mi mamá escuchaba bastante música de ellos. Entonces me gustó el sonido bastante uh -huh. de, de, de la música pop, la verdad. Uh -huh. Aunque realmente lo que más me encanta actualmente escuchar es el rock. Oh, Pero uh -huh. las canciones esas me gustaron la letra, de lo que decía más que todo. Ajá. Uh -huh. Sí, son, son, son melodías bastante como románticas y así, algo para despechar sí, para gente que Okay, great. Um, <laughs> bien escuchan eso? ¿verdad? También la que a usted le gusta, uh, <laughs> la de Van Gogh. I listen to them. I listen to them. I do, but I will say my favorite pop artist is Ed Sheeran. Creo que Ed Sheeran sería mi favorito, pero igual por ajá, varias canciones de él. Perfect, for example. Nadie se acuerda lo que lo que dije. Sí, Luis Alberto, Luis Alberto. se acuerda. Okay, Luis, do you like pop? Do you have any favorite singer in the pop genre? Eh, favorito, No, teacher. No tengo ninguno. Me gusta. In general? In eh, general, sí. Okay. So no favorites. No favorites. No favorites. Okay. Anyone else who has a favorite pop singer? let's see jennifer tatiana do you have a favorite pop singer or gabriela enriquez do you have a favorite pop singer see sí, um ariana grande ariana i knew she was gonna come out yeah i knew she was gonna be part of this so yeah ariana is probably one of the best right now as well because she's doing amazing things with her voice another guy who's doing great is the weekend i don't know if any of you guys are going to mention him but that's another great artist at the moment so gabriela tell me what was your or who is your favorite pop uh, singer um, my favorite pop singer is harry styles harry styles uh yeah. so standalone or with uh, um one direction as well both both okay yeah. so my sister would like to meet you i will send you her one <laughs> saben que esta esta vacación de hecho me, me extorsionó con un paquete de, de, de cosas de, de Harry que era una camiseta y así una botella una taza que por aquí atrás creo que tengo una de esas cosas soy ya yeah, Harry Styles por dosis de Mayra, ya yeah, Harry is great and he's also very attractive um okay anyone else I don't know Melvin do you have a favorite pop singer Probably not. Okay, so I will light up the next question, and the next one has to do with pop as well. But in this case, this one's gonna be about um, your favorite pop song. If you have a pop song that you like to listen to, here's your chance to mention it. See, ¿Sí? recordemos que hoy en día la mayoría de canciones son pop. La mayoría de canciones que escuchamos eh, pues están dentro del género pop. Así que, ajá, básicamente será fácil, ¿verdad? Elegir alguna. So, tell me, Verónica, uh, did you raise your hand just now or ya estaba levantada la mano? Ya estaba levantada la mano. Ah, ok. But do you have a favorite pop song? Aprovechando el book, no. Ok, Melissa, tell me. Okay, mi favorite uh, pop song is uh, No One. The Alicia Keys? No one? No one. Yes. <laughs> okay, that's a, a little bit old school, but yeah, it's still pop. Uh, Sonia, yes. <laughs> tell me what's your favorite pop song? My favorite pop song is Locket in Heaven. at in Heaven? Oh yeah, that's amazing. That I, I love that song. I remember when I was like in high school, I would listen, no, it was not high school, it was still uh, university already. But I would listen to that song all the time. That was, that was great. Oye, ya casi que no se escucha, pero me acuerdo que en la radio la ponían todo el tiempo. Así como la de "Lazy, Lazy Song" era otra que era bastante famosa de, de Bruno Mars. Okay, uh, let me see, Ruth, what's your favorite pop song? Uh, my favorite pop song is uh, "Dog Days Over." Uh, are Over de Florence and the Machine. Creo que es poco conocida Esa artista Sí, de hecho, eso iba a mencionar Que casi nunca, casi nunca me encuentro con canciones que no conozca Y esta vez sí me ganó Porque, sí, sí, se la vez... recomiendo bastante Es bastante buena esa chica sí, Es una llamar... artista británica Florence ¿Puede mandar Kevin el nombre, Dimashina? por favor? Dog Jays over and Over Ok Jay's over. La voy a buscar. <laughs> Se la recomiendo a buscar porque sí, de hecho me suena interesante y me acaba de ganar una partida que nunca creí que iba a perder tan fácil. Que casi siempre que me hablan de música, los he escuchado, pero esta vez no. Ok, uh, Luis Carlos, your turn. What's your favorite pop song? Este, my favorite <coughs> uh, pop song is uh, I'm Ready uh, by Jaden Smith. Is the, the track. The, the, mu the movie Spider-Man uh, Spider-Man um, Spider Into the, the Spider-Verse yeah. yes, uh -huh, Spider I'm ready yeah that's one of, the, one, of the, one of the main songs in the soundtrack of Spider-Man Into the Spider-Verse Yeah alongside of course with um, I forgot the name of the other one pero la otra la más famosa se me olvidó como se llamaba Melvin you were sunflower esa sunflower there you go thank you Melvin, what's your favorite pop oh, song? Yeah, um, my, fa <laughs> my favorite pop song is "Wildest Dreams" the Taylor Swift. "Wildest Dreams." Ooh. Mm -hmm. Wait, "Wildest Dreams." Can you sing a little bit of the song cuz I I forgot it right now? ¿Puedes cantar un pedacito? No. <laughs> Ah. No lo puedo. Ya, yeah, porque es no por qué, horrible. Nomás la pensé, nomás la, la, la escuché, solo me acordé de. Um, no recuerdo cómo se llama, pero aquella sí. que va como de. Uh, look what you make me do. I forgot ah, the que name dice. of that one. Iba, iba a decir esa también porque me gusta esa canción, pero no, yeah, no, no Sounds great. Pero sí, la Taylor en esos días tuvo muchas canciones bien geniales. Ok, uh, uh, let okay. me see. Luis Alberto, in the case of a song and a specific song, do you have a favorite pop song? Mm. Uh, you were mute if you were trying to talk or speak. Uh, okay. Uh, no, teacher, no tengo favorita, pero una de mis favoritas podría ser Sugar, the bottom five. Sugar. Oh, ya, yeah. esa era una canción bastante genial. Saben que yo tengo una de Maroon 5 que ahorita se me olvidó el nombre, que era la canción que escuchaba siempre que me despertaba cuando no estaba acá en el jacal, en el pero se me olvidó el nombre ahorita. Pero sí. sí well. Nah. Nah, tampoco. <laughs> Let me see, Maroon 5. Maroon 5 es uno de mis grupos favoritos hablando de pop. Es Payphone, no, it's not Payphone. Dude, with, they have they have a lot of songs though. And a evening. lot of albums. Yeah. yeah. But anyway, um, so yeah, Myron 5 is is just great out there. Now, uh here is something that is apart from being your favorite, apart from from being your or having your favorite song. This question goes with what pop singer Would you like to meet in real life? And I will ask people who haven't talked porque veo que hay varios que no han participado, así que lo voy a preguntar a aquellos que no han participado hasta ahorita. Now think about this. Think about a pop singer or a singer in general. Vamos a quitarle esto porque aquí no quiero no quiero delimitarlo solo a pop, sino que cualquiera. Okay. So estas dos preguntas van de la mano, así que las voy a liberar ambas a la vez. Porque la siguiente es, what would you do with him or her? Si es un grupo, pues también, verdad? Eh, ahí ustedes pueden, pueden mencionar el grupo o qué harían con el grupo en el caso que sea así. Okay, so María Inés, uh, what singer, you know, like a general, in general, would you like to meet in real life? And what would you do with him or her? Need some time to think about it? Okay, entonces de manera, de manera voluntaria. Alguien que ya tenga lista la idea, ¿sí? What pop singer, or singer in general, sorry, what singer would you like to meet in real life? And what would you do with them? Okay, Luis Carlos. Yo, eh, uh, Duki, en español. Duki? Duki. Okay. Porque, uh -huh. porque un momento así bien depresivo en mi vida... Ah. Su, su, su música me animaba mucho entonces es como de los que más me gustan ahora. ¿Y qué would con él? with him? a Nada muy trillado ¿Qué harías con él? Uh, mm, no sé, quizás llevarlo a conocer. Tengo dos, dos amigos de aquí de aquí del, del país, verdad que son como los más grandes exponentes del rap de aquí en el país. Okay. No sé, me, me, me llevaría como a conocerlos y ir a visitar algunos, algunas partes de, de aquí del país. Okay, great. So you would like to, to you know, take him into the country and make him uh, get to see our country. That's amazing. Uh, let's see, anyone else who hasn't participated? Uh, yeah, Marta, Lilian, I'm looking at you. So tell me. what singer would you like to meet in real life and what would you do with him or her? Mm. i would like to meet adele. adele. that's um, <laughs> all. <laughs> I... <laughs> Okay, Adele, that's cool. no And what would you do with her? Would you go to the gym with her? Mm. ¿Qué te gustaría hacer con Adele? Perdón, ya si quieres lo puedes decir en español porque yo te distraigo, Yo sé que, que falla ahí con, utilizando el meme. Sí, porque ya para contestar ya no. Mm -hmm. tan, Dime, ¿qué harías con ridos. ella? Mm. Este mm, presenciar un concierto en vivo. De sí. ella misma. Sí. Ok, okay, wait, wait. De ella misma. La llevarías a que cante y luego la a que vea el concierto. Guay. Okay, your decision. Hola, mucho gusto. Mira, canta, porfa. Ok, sí. your decision. Um, Apolinario, tell me Apolinario, what singer would you like to meet in real life and what would you do with him or her? Um, Julieta Venegas. Okay, and what would you like to do with Julieta Venegas? Sí. Y. aquí a. ¿Cómo se dice mi pueblo en inglés? My town. My town, I see. Mm -hmm, mm -hmm, my my town. town. Okay, so you would like to meet Julieta Venegas and would like to take her to your town. Great. Ojalá que no sea peligroso. No, para nada, para nada. Es uno de los lugares más sanos que pueden haber. Okay, great, amazing. So Julieta Venegas will get to will get to know a little bit of El Salvador. Great. Okay, Alan, tell me, Alan, what singer would you like to meet in real life, and what would you like to do with him or her? Mm -hmm. Bueno, parece que no hay decisión completa todavía, así que vamos a tener la última participación y va a ser de alguien que ya a ratos no escucho que participe y será Emma So, tell me, Emma, what singer would you like to meet in real life and what would you do with him or her? well i would like to meet to uh, i forget the german name mm, laura pausini oh laura pausini and what would you like to do with laura pausini mm, i i would like uh travel with Okay, amazing. Ahí vemos la primera persona que va en la línea de lo que yo pensé, saben. Sí, porque o sea, si son millonarios la mayoría. Yo le diría que me saque a pasear o que me lleve a algún lado. I mean, they have the money, so why not use it, you know? So yeah, so you would like to travel with Laura Pausini? Amazing work. Okay, guys, thank you guys very much for sharing that with with the class. ahora vamos a entrar en el hablando acerca de esto, ¿verdad? acerca del pop y acerca, pues, de los artistas. so here we have a few Hello. mentions of some artists. and this conversation is basically about that, about pop, about rap, and people who like it or people who do not like it. so pay attention. i'm going to be reading this conversation right now. and i hope you guys can get all of the words right. if not, remember, Try to remember what words you don't get. Las palabras que no entienden del todo. Algunas de las frases ¿verdad? que pueden utilizar tal vez un poco de, um, de linking sounds. Y que de alguna forma no les um, permiten, ¿verdad? Comprender del todo lo que, lo que vaya diciendo. Ok, so here we go. Do you like rap, Liz? No, I don't like it very much. Do you? Yeah, I do. I'm a big fan of Eminem. I think I know him. Does he play the piano? The piano? No, he doesn't. He's a singer. Oh, I guess I don't know much about rap. So, what kind of music do you like? I really like pop music. Who's your favorite singer? Celine Dion. I love her voice. Do you like her? no i don't i don't like pop music very much okay so here we have two people we sí, have personas con gustos diferentes dos personas que no necesariamente tienen verdad el mismo taste in music and we are talking about um, first the rapper eminem pero aparentemente les Cree que Eminem es alguna clase de pianista. Entonces ella, ella recuerda o menciona que él toca el piano. Y es como que no, él, él no, no toca el piano. Él es un cantante. He's a singer. Oh, I guess I don't know much about rap. Reconoce él es. O sea, porque pues igual, ¿verdad? Sabemos que en el rap no hay mucho piano que se diga. Al menos piano, piano regular, no. Um, so, what kind of music do you like? Le pregunta Tom. O sea, ¿qué tipo de música te gusta a ti? Y ella menciona que pues le gusta mucho el pop. Y luego él pregunta quién es su artista favorita. Y en el caso de Liz es slim Dion, otra de estas artistas, ¿verdad? Que es un poco de, de la... era medio clásica, digamos. Um, así que, ajá. Eh, y luego, pues solamente se cierra, ¿verdad? Con su pregunta de si a él le gusta. Eh, la voz de Celine Dion y él le dice que no, que no le gusta mucho la, la, música, la música pop. Ok, aquí hay un par de cosas que es importante que tomemos en cuenta. Y, y es que a veces eh, cuando expresamos nuestros sentimientos, por ejemplo, en español, y espero que ninguno de ustedes tenga tanto problema con eso, pero cuando expresamos lo que nos gusta, esperamos, ¿verdad?, que pues en la conversación haya esa reciprocidad, que a la persona también de alguna manera pues le interese lo que le estamos contando. Pero eso es algo que pasa bastante en inglés, que las personas son bastante honestas. Y esto espero que cuando ustedes tengan la experiencia de enfrentarse con estas situaciones no les vaya a parecer rudo, sino que simplemente es que ellos prefieren la honestidad a ser sarcásticos o a engañarles de alguna forma, por lo general. Por ejemplo, si ustedes ven acá, eh, se menciona, ¿verdad? I guess I don't know much about rap. Esta frase, de alguna forma, básicamente quiere decir lo mismo que lo que él dice al final, solo que él es un poco más directo. I don't like, I don't like pop music very much. Sí, cuando ustedes dicen así como, oh, I guess I don't know much about rap, o sea, de alguna forma están queriendo decir, ¿verdad? Que no es algo que a ustedes les interese tanto que se diga. Entonces, um, vemos dos diferentes formas de expresar desinterés de alguna forma por por el tema verdad en el caso de i guess i don't know much about rap podría ser un poco más suave pero de alguna forma también te están diciendo que no que no conocen el tema y que no o sea, no saben de qué estás hablando en cambio i don't like pop music very much es mucho más directo mucho más incisivo y diciéndote de manera súper directa no me gusta el pop muy bien ahora lo voy a leer una vez más y después Espero tener dos personas que me van a colaborar, verdad, con la lectura eh, general acá frente a todos. Okay. I don't know what that was, but here I go. Do you like rap, Liz? No, I don't like it very much. Do you? Yeah, I do. I'm a big fan of Eminem. I think I know him. Does he play the piano? The piano. No, he doesn't. He's a singer. Oh, I guess I don't know much about rap. So, what kind of music do you like? I really like pop music. Who's your favorite singer? Celine Dion. I love her voice. Do you like her? No, I don't. I don't like pop music very much. Muy bien. So, there you guys have it. I don't know who will be my two participants. ¿Quiénes quieren ser los dos personas que me colaboren con la lectura esta vez? Sí, gusta, teacher. Ok, go ahead. Yo empiezo. Pero primero vamos a ver quién será la siguiente persona. Ok, Melvin will be, the, will be Tom if you want, Melvin, and Andrea will do Liz. Ok. Ok. Go ahead. Okay, uh, do you like rap, please? No, I don't like it very much. Do you? Yeah, I do. I'm a big fan of Eminem. I think I know him. Does he play the piano? The piano? No, he doesn't. He's a singer. Oh, I guess I don't know much about rap. So. What kind of music do you like? I really like pop music. Who's your favorite singer? Celian Selian Dion. I love her voice. Do you like her? No, I don't. I don't like pop music very much. Muy bien, muy bien. Thank you, Melvin. Thank you as well, um, Andrea. You guys did great. See. Sí. Aquí hubo una pequeña cosita, ¿verdad? En el her, sí, es her. Ahora, eh, me gustó que tomases en cuenta, Melvin, lo de la entonación, a la, o sea, tratar de hacerlo como lo hice en la pregunta acá del piano, porque recordemos que lo, la conversación está pues, siendo desarrollada, ¿verdad? Acerca de persona, una persona que no sabe necesariamente quién es Eminem, y en lugar de ser honesta y decir que no sabe quién es, piensa que, o sea, lo responde pensando que lo conoce. Y menciona que él, pues, toca el piano, cosa que es extraña, porque, o sea, él no toca el piano necesariamente. Yo que sepa, nunca se ha visto uh, una performance de él donde toca el piano. Entonces es como extraño, ¿verdad? Cuando tú sabes de algo y alguien te menciona, como, ah, sí, Messi, el que juega en el FAS. Entonces, el FAS. No, andaba en el Alianza. Ah, tampoco. Ok, entonces, o sea. Ajá, es como que es eso, eso es lo que tenemos que tratar de hacer nosotros. Así como en español tenemos esa habilidad, ¿verdad?, para, para renegar y para criticar y todo, o sea, lo mismo es en el inglés. Sí, tomar el contexto y aplicarlo en el momento. Si aquí es una una reacción así como de extraño, como de piano, o sea, tratar de que nuestra voz exprese eso también y también la cara. O sea, si ustedes se fijan durante hago la lectura casi siempre la cara la muevo de manera que pues trato de expresar los sentimientos que en el momento eh, las personas podrían estar sintiendo y eso es algo que ayuda mucho con la articulación con la forma en la que las palabras salen de nuestro tracto vocal eh, pues eso tiene que ver porque eso de alguna forma presiona músculos y hace que la función completa del idioma sea mucho mejor entonces Vamos a tomar en cuenta eso. Me voy a saltar aquí dos slides porque quiero que hagamos esto uh, hoy, o sea, lo de la conversación. Así que me voy a saltar estas dos slides que tenía listas acá, eh, que son las Yes, No questions. The first one is with Do, Yes, No questions with Do, and then the other one is WH questions with Do. Si tenemos chance, vamos a regresar a eso después. Pero quiero que veamos un poco acerca de lo que acabo de mencionar, la entonación. Tenemos aquí... It, inton intonation in questions. We have an, a rising intonation when we're talking about yes no questions. For example, um, if you ask someone, do you like chocolate? Chocolate. There is a rising in the voice at the end. ¿Sí? Cuando ustedes dicen esa, es, hacen ese tipo de preguntas, al final de la pregunta se debe alzar un poco la voz. No llegar al, al punto de gritar, porque tampoco, ¿verdad? Pero alzar un poco la voz al final. Hacer como la función de la tilde en español. So, in English, just yes, no questions to start with an auxiliary verb. Esos son los verbos auxiliares, cosas bastante comunes, ¿verdad? Like, for example, do. B, depending on the question, if it's like an is, are, or m, which is not going to be like happening all the time, was or were, or will. Cualquiera de esas formas del be, then you have have another auxiliary and do. Of course, remember that there is a change in do when you're asking a third person. Cuando preguntamos a terceras personas, también acordémonos que existe esa regla del cambio del do. Y también es lo mismo para el have. O con los verbos modales, los verbos modales es un tema un poco extenso que no necesariamente vamos a alcanzar a cubrir porque no es parte de verdad de nuestra preparación ahorita, pero los verbos modales son verbos súper fáciles de utilizar porque nunca cambian, esto quizás es lo único en inglés que nunca cambia, ¿sí? Yo sé que ustedes, ajá, ¿verdad?, han pasado por relaciones complicadas donde la persona cambia y ustedes se quedan preguntando, ¿por qué cambiaste? Pues estos verbos modales nunca les van a hacer que se pregunten, ¿por qué cambiaste? Sí, ellos van a ser siempre iguales. Así como los conocieron, así se van a quedar. Ok, uh, algunos ejemplos son can, should o will. Sí, esos son algunos ejemplos de los verbos modales. Um, conste, siempre se debe tomar en cuenta que las yes, no questions son las preguntas que se re deben responder de manera corta con solo yes, I do si se pregunta con do o no, I don't si se pregunta también, ¿verdad? En el mismo caso con do. Si alguien les pregunta con can, como si les dicen, ¿can you swim? ¿Puedes nadar? Tú solo dices yes, I can o no, I can't. No se graben en su mente que siempre va a ser yes, I do, se va a utilizar. El verbo que se está poniendo al principio, el auxiliar que se está poniendo al principio de la pregunta. Nunca se, se van a, no se vayan a confundir, por favor, eh, que si alguien les pregunta, por ejemplo, ¿Is he coming to the party? Tú le vas a decir, yes, he does. O sea, porque no habría conexión ahí entre la pregunta y la respuesta, ¿verdad? Sería, yes, he is. ¿Is he coming to the party? Yes, he is. Um, o si alguien te pregunta, ¿should I hand in my project? Y es uno de, de los ejemplos más adelante. ¿Should I hand in my project? La pregunta es larga, pero la respuesta debería ser solo, yes, you should, o no, you shouldn't, o no, you should not, en su parte completa. Muy bien. Entonces, intonation for yes, no questions is rising, as I mentioned, ¿sí? Va a ser hacia arriba, o sea, va a ser elevando un poco la voz al final de la pregunta. This means the voice will go up at the end of the question. Now, WH questions start with a WH word, algo que ya aprendimos, ya lo repasamos. Who, what, when, where, why, which, and how. Y algunas de las formas también que se puede utilizar how, como how many y how much. Uh, so, yeah, WH questions, bastante fácil, ya lo vimos. Por lo general, por lo general, las WH questions eh, son, pues, aquellas que necesitan una respuesta un poco más larga. Algunas, algunas, no necesariamente. Y vamos a tener ejemplos de eso también. So intonations for WH questions is falling, o sea, que va hacia abajo. La parte importante de estas preguntas se encuentra al principio. Sí. Y por eso siempre les he dicho que presten atención a eso, cosa que muchos aparentemente no han hecho siempre, porque a veces, ¿verdad? Les, les pido que pregunten por una persona y ustedes dicen, ¿what? O sea, sé que what quizás sea lo más común que se nos viene a la mente, pero eh, recordemos o tenemos que recordar que para preguntar por personas es con who. A veces, por ejemplo, hoy yo preguntaba, ¿what is your favorite singer? Pero ahí se puede, ¿por qué? Porque hay una amplia gama de personas o de cantantes entonces igual recordemos que puede significar también cuál entonces por eso eh, puede ser correcto que se utilice what en ese tipo de, de, de preguntas pero si ustedes van a preguntar acerca de quién hizo algo específico ahí sí es who ¿sí? o quién va a traer la, la pizza por ejemplo no va a preguntar a usted What will bring the pizza? Porque, o sea, ¿qué va a traer la pizza? Sería la traducción ahí. Um, Podría ser, tal vez, en el caso de What of your brothers, en el, si la persona tiene diferentes hermanos, ¿sí? ¿Cuál de tus hermanos? Aunque igual suena muy, muy extraño que se pregunte así. Por lo general debería ser Who cuando es una acción, ¿verdad? Cuando es elección entre diferentes opciones, es que sí, What puede ser utilizado también con personas. So, intonation for WH questions is falling. So, you say, for example, What is the best park here? What is the best park here? Si va hacia abajo, What is lo alto y luego best park here? Como si van bajando escalones. Um, this means your voice will go down at the end of the question. Así que tenemos que bajar la voz al final de las preguntas. Voy a simplemente dar algunos de los ejemplos. Uh, antes que vayamos a la práctica, ¿verdad? De la conversación. Examples with yes, no questions with the rising intonation. Uh, so, here we have it. Did you finish your homework? ¿Homework? Did you finish your homework? Sí, si ven el did you finish, está bastante bajito. Your homework es donde se eleva un poco la voz. Um, does he like animals? Does he like animals? A veces no es tan obvio, no es tan alto tampoco, pero sí se debe hacer ese esa connotación de la diferencia al final. Does he like animals? Are you coming to the to my party? Are you coming to my party? Recordemos también, acá estamos utilizando una de las formas del be y no se va a contestar, ¿verdad? Esto con un um yes I do. No, sino yes I am. No siempre también recordar eso, prestar atención siempre a las preguntas. Porque aquí me están preguntando a mí, ¿verdad? ¿Are you coming to, to my party? Entonces voy a contestar yo y voy a decir, yes, I am. O oh, no, I'm not. Porque pues me voy a poner la vacuna al COVID. Ok, so there you have three examples. And now we have examples of the falling intonations. Um, examples with WH questions. Here we have What are you doing? What are you doing? What are you doing? Sí, el what es como lo, la parte que debe ser como el strike. Then, where is he going? Where is he going? Then we have, how much does the jacket cost? How much does the jacket cost? Porque lo que queremos saber es esta parte del principio. Sí, en el what are you doing, puede ser que toda la oración sea un poco más plana, ya que, o sea, se necesita saber exactamente todo. Pero cuando son preguntas como del where, de how much o why, esas son como las que más, más, más se le deberá dar como esa fuerza de voz al where, al how much o al why, porque son como los más importantes, digamos, que queremos saber dónde, cuánto o por qué algo sucede o ajá. Um, como, why are they so late? Why are they so late? Muy bien, teniendo en mente entonces, chicos, vamos a irnos un ratito a los breakout rooms. Eso será lo que yo esté tratando de ver, ¿ok? Eso que ustedes utilicen la entonación de manera correcta en las preguntas que están ahí disponibles. Así que vamos a tomarnos alrededor de 10 minutos para practicar eso. Eh, si alguno de ustedes veo, ¿verdad?, que está teniendo dificultades con eso, pero no se molesten y les voy a tratar de ayudar en la corrección de esa entonación. ¿Por qué? Eso a veces es más importante, ya se los he mencionado, que las mismas, eh, como la misma forma en la que nos demos a entender en ocasiones. Así que eh, espero, ¿verdad?, que todos lo hagan excelente como han hecho su trabajo hasta ahora. Muy bien, ya están habilitados, en un momento les mando la conversación. and um. Teacher, where is the conversation? Ya la envió otra vez, ya la había enviado según yo, pero aparentemente con la primera vez siempre falla. Así que ajá. ahora okay. sí ya les llegó Sí. Yes. Ok, great. Sí. Está Erika. Okay. Um, do you like please? No, I don't like it very much. Do you? Yeah, I do. I'm a big fan for Eminem. I think I know him. Does he play the piano? The piano? No, he doesn't. He is a singer. Oh, I guess I don't know much about rap. So, what kind of music do you like? I really like pop music. Who is your favorite singer? Celine Dion. I love her voice. Do you like her? No, I don't. I don't like pop music very much. Ok, muy bien. De hecho, eh, me gustó. Ambas hicieron muy buena entonación en todas las preguntas. Así que, ajá, súper bien. De hecho, también Erika, resaltar eh, después de lo de, um, de piano, la entonación en esa otra parte estuvo súper. En el no, he doesn't. Así como, o sea, no, no. No, yo pensé valiente. que estaba malo, iba. No, y, y Erika ya, lista. ¿cómo que? Ok, <laughs> okay súper bien. Ahora uh, practiquen con Marta, sí, y okay. uh, re recuerden que siempre pueden también intercambiar roles para poder experimentar el otro lado de la conversación, pero por ahora súper bien. Ok. Ok. Creo que... Creo que se el teach. Aquí está, se supone Con qué me, ¿Con qué me, <laughs> me Es que no vemos la conversación En serio No ando sí, mis serio. lentes Según yo se la mandé a todos ¿ya? ya Tres no. veces Ahorita la acaban de compartir A ver I did. Ahí está Ok bueno, como yo ya les ensayé una vez, ¿qué tal las dos chicas? Ajá, uh -huh. uh -huh, that's right. Así. Entonces, ay, uh, I, I don't I... like. Hey. Okay. Comienzo. Do you like rap? Please. No, I don't. I don't like it very much. Do you? Yeah, I do. I am a big fan of Eminem. I think I know him. Does he play the piano? The piano? No, he doesn't. He's a singer. Oh, I guess I don't know much uh, about rap. So, what kind of music do you like? I really like pop music. Who's your favorite singer? Selling Dion. I, like, I love her voice. Do you like her? Mm, no, I don't. I don't like pop music very much. Yeah. Okay, so you don't like pop music. Um, so, yeah, a ver. Um, Y nos deberíamos, ajá, ponerle un poquito más de feeling. Yo sé que hasta tarde tenemos sueño, pero, eh, o sea, sí lo hicieron bien, sí, lo leyeron bastante bien, pero, ajá, siempre eso, ¿verdad? Recordar que pues las conversaciones se deben tratar de, de tomar como de una forma más animada. Sí, yo entiendo que a veces puede ser tedioso, pero lo hicieron bastante bien. O sea, esta vez sí escuché entonación. Eh, en el caso de cuando Inés dijo lo de, de piano y eso, o sea, sí se notó, ¿verdad? Un poco más de entonación. También cuando Lucía eh, de see, I don't remember in which part, pero sé que hubo una cuando estaba mandando el mensaje en WhatsApp porque estaba whatsappeando ahí. Este, sé que, que también logré escuchar una presentación una que me gustó. Así que sigan así, sí, por favor poniéndole más feeling porque recordemos que eso es lo que a veces da como esa emoción extra a poder continuar continuar conversando y que nos hace sentir mejor incluso cuando hablamos este idioma extranjero tan complicado que se nos hace a veces verdad entonces ajá sigan así y ahora melvin ya vas a entrar en escena así que hacer okay. charpe. Okay. ok do you like right please ¿Con quién? Eh, con, ¿Quién quiere ser mi compañera? No, <laughs> Okay. No, I don't like it's very much. Do you? Usted dijo esa parte, verdad, hace poco. No. No, yo fui todo. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Okay, okay. Let me see. Uh, do you like rap, please? No, I don't like it very much. Do you? Yeah, I do. I'm a big fan of Eminem. I think I know him. Does he play the piano? The piano? No, he doesn't. He's a singer. Oh, I guess. Was... I was <laughs> I guess I don't know much about rap. So, what kind of music do you like? I really like pop music. Who's your favorite singer? Celine Dion. I love her voice. Did you like her? No, I don't. I don't like pop music very much. Jenny amé ese, oh, sí, tuvo mucha, o sea, mucha emoción, que sal que después te trabaste, pero estuvo perfecto, ese, oh, sí, me encantó, en el caso de Luis, pues, o sea, no he notado que, o sea, también en español hablas así calmado, así que, o sea, a veces, pues sí, ¿verdad? Cada persona tiene su, <laughs> su estilo, así que, ajá, no voy a decir nada, pero... Eh, sí puedo notar que ahora estamos ut utilizando un poquito más eso de como la emoción y ponerle un poco más de intriga a veces en, en las partes, ¿verdad?, de las conversaciones donde se necesita que eso se utilice. Um, solo que, pues sí, por ejemplo, en eso de piano, sí, podría ser bueno como, ajá, hacer un poquito más larga esa O de piano, así como si te dijeran, ¿verdad?, que, que tu jugador favorito eh, anda en un equipo diferente y me digan no no está ahí, o sea, ajá, porque sí, eso es sí. lo que, ajá, eso es lo que Messi, ¿qué? En el París, en Germain ¿En el París? Ajá, ¿En el City? <laughs> ¿Y el Kun se quedó como clown en el Barça? <risa> no. <risa> Entonces, ajá, eso es lo que necesitamos a veces para, para que suene la conversación como más amena, pero igual, eh, lo están haciendo bastante, bastante bien, así que espero que las otras dos personas ya hayan participado antes y lo hayan hecho súper igual. Um, y bueno, voy a checar uno más y regresamos, porque ya la hora se nos, se nos pasó. Así que si pueden hacerlo una, un ratito más, si quieren o si no, esperen nada más, ya los voy a llamar en un momento. Ok. Melita. Ok. ¿Qué ¿Sí pasó? Ya terminado. Hello there. Hi teacher. Hi. Ya terminaron acá. Eh, lo ha he, he hecho este una vez. José Ibero. Estamos intentando con, con ese que aparece Alan, pero no, no, no entiendo. No, no nos escucha o no nos entendemos. Ok, está bien. Sí, a veces pasa que ajá, el usuario se, se pierde por ratos. Bueno, yeah. eh, a ver, uh, ¿cómo estuvo la primera sección? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo se sintieron ustedes? Voy a tomar su palabra esta vez, porque ya tenemos que regresar básicamente a la sesión principal. Así que, ¿cómo te sentiste, José? ¿Sentiste que le pusiste un feeling o lo pudiste haber hecho mejor? Sí, ajá. siento que lo pude haber hecho mejor, pero. Pero, pero sí, intentaste. Sí, sí. Ok, super. Todas las bueno. palabras, este, ya las sé pronunciar prácticamente. Muy bien. Y eso es lo que cuenta, el saber, ¿verdad? Cómo lo estamos haciendo. Así que vamos a regresar ya a la, a la, a la sesión principal, porque de todas maneras ya se nos hicieron las nueve. Así que, ok. Um, okay. Bueno, no tuve chance de ir a todas, todas las los breakout rooms, pero eh, sí les puedo decir que aquellos que logré ver, eh, se nota, ¿verdad? Que hubo ya un improvement en esto de la entonación, que es algo que les estaba mencionando ya, creo que desde la semana pasada, no sé si desde el principio. Pero eh, espero que ustedes mismos hagan el análisis en el, en el último grupo. Les pregunté, ¿verdad? Cómo se habían sentido ellos, ¿sí? Cómo lo habían hecho. Espero que todos también nos tomemos un momento para hacer ese análisis de cómo me siento yo, cómo siento que lo hago, siento que lo estoy haciendo bien, o si hay algo en lo que considero que lo podría hacer mejor. Porque recordemos que en el inglés, pues básicamente. La habilidad más importante es el speaking y es lo que estamos tratando, lo que yo trato, ¿verdad? De mejorar a través de este tipo de prácticas y que ustedes pues se sientan más confiados con lo que dicen. Me, me gustó algo que José dijo, él me comentó pues que se siente seguro con la pronunciación de las palabras, así que eso es algo bueno, pero a veces también, ¿verdad? La entonación y la pronunciación son cosas que juegan en conjunto para poder hacer ya un inglés mucho mejor. Pero bueno.